Ya estamos aquí de regreso, ahora en el horario de Nueva Mujer. Me da muchísimo gusto que nos den oportunidad a los chavos, a los caballeros, a los abuelos, que todo eso somos, el que podamos brindarle a nuestra comunidad femenina de Mundo Holístico, que por cierto ya es mayoría, un canal dedicado pues hacia los valores y el mensaje de lo femenino. Me acompaña Roxy Itzahuilin, que nos va, Iztahuilin, que nos va, Iztahuitzilin, que nos va a compartir este tema que es bien importante, el parto natural. Ella es miembro del Consejo de Mujer Medicina de los Calpulis de Anáhuac. También es artesana, también es doula, que sería pues de las mujeres de parto. También está dentro de este círculo de las sanadoras de la medicina tradicional mexica. Es mujer medicina mexicana. También tiene xoloescuincles, que son unos perritos muy, muy lindos, de color negro, y precisamente que representaron para la tradición mexica, azteca mexica, el xolotl, que fue el compañero nahual de Quetzalcóatl cuando se mete a la cueva. Se hace su bilocación, se traslada en forma de perro para no perderse en la cueva y encontrar los huesitos, los muele y genera la humanidad del quinto sol. Es danzante, investigadora de esta medicina tradicional mexicana. Qué gusto tenerte aquí en vivo, Roxy. Comenzando por la importancia de los beneficios que tiene para las mujeres que se vayan acercando a una forma distinta de ser mamás, pensando no solamente en ellas, sino pensando en este núcleo, en este binomio de la vida que se está gestando y que este ser que viene con una historia de 9 meses atrás y a veces un linaje, más bien siempre un Siempre un linaje, linaje. nazca con los mejores atributos. ¿Por qué? La importancia, bueno, la importancia es que somos, ¿no? Nos han, hace 4 generaciones se puso de moda el ir al hospital, ir al sanatorio y que parieran las mamás, dieran a luz, tuvieran a su bebé o se aliviaran, como se dice. En el estilo En el moderno. estilo coloquial, ¿no? Que dieran allá, que tuvieran a su bebé. Eso tiene 4 o 5 generaciones. Así es. Y resultó muy redituable Pues sí, para los negocios de la para los salud, sí. negocios de yo te alivio, parto sin dolor, órale, pues vamos, ¿no? Entonces Y la cesárea. se puso de moda primero el parto sin dolor y enseguida la cesárea, que resulta bastante cara. Que es una cirugía al final Es una del día. cirugía, dice uno de mis, bueno, uno de mis padres, ¿no? Mi papá dice que la cirugía es muy buena, pero es un sistema bárbaro. Y si te pones a analizarlo, sí, porque te están cortando, te están sacando sangre, mil cosas. Bueno, Además con los riesgos que que implica implica el que te la contaminación. contaminen, que te abran, que te expongan lo de adentro y todo eso, entonces sí es riesgoso. Y Bueno. ahora más que en el tema de la ginecobstetricia, que es toda una estructura de la red de primer nivel, porque es lo primero que se tiene que brindar a la sociedad por parte de la Secretaría de Salud en política pública de salud. No hay camas, no hay No hay médicos, hospitales. no hay la suficiente infraestructura. No. Y es patético, lo vimos muchas veces, ¿no? Mujeres que tuvieron que atenderse en los pasillos. Pariendo en los baños, en los pasillos, atendidos por las personas, los Y afanadores, fallecimientos. muchísimos, muchísimos, Qué obviamente, tristeza, porque ¿no? no hay un acompañamiento, lo que hace Exacto. una doula, que es un Sí. acompañante, es un término griego que significa esclava, Sí. Y ahí están duro y ¿no? duro los gobiernos ¿Quién? diciendo 100% de cobertura de Sí. salud. No, sí, pero ¿Cuál? no la atienden, no se dan abasto además, Sí. porque son muchas mamás que van a parir. Entonces, Entonces.
retomamos el parir, nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿no? Por un parto sin violencia, miles de hashtag, ¿no? Y regresamos a lo antiguo, a lo de las abuelitas, ¿no? Sí. Que no tiene mucha de ciencia según esto, pero es toda una ciencia y es una ciencia de vida. Sí. Tú decías linajes, bueno, pues hay linajes de parteras tradicionales. Uh-huh. ¿De dónde lo aprendes? Pues de las vecinas, tías, amigas, abuelas, mamás, conocidas que dan a luz. Es tan natural como hacer un bebé, como parirlo y como criarlo. La vida ha cambiado efectivamente, pero el dar a luz es eso, ¿no? Tan de ser mujer, tan de hacer un bebé como de tenerlo. Fíjate que mis dos hijas, fui invitado a sus procesos de parto, uh-huh. y en los dos casos fue consciente, fue con música, en una de ellas fue vertical, donde la enfermera estaba ahí lista para darle toda la asistencia, darle todo el tiempo a este proceso de distensión de todos los músculos vaginales, uh-huh. y obviamente los del sacro que se tienen que abrir. Pero fue sensacional. Y, claro. y este asunto de, sin cortar el cordón, llevarle el pequeño o la pequeña hacia su pecho, uh-huh. el esperar a que hubiera el flujo de leche, el calostro, claro. que sería no todavía leche, sino esta información de los sistemas de defensas. Imagínate cuántos mecanismos están ahí muchísimos. Activos. La parte filogenética, la parte de la contención, la parte de esa huella de yo estoy en una red que me contiene con el calor, así es. Con el sonido, porque colores, se le habla, se le canta, uh-huh. los sonidos, y ver cómo esta contención se logra. Así es. Ese es el apego. Es increíble, es el darle todo a uno como bebé. Abuelo. Y luego a mis hijos, uh-huh. Todavía el último lo recuerdo, incluso ser ofrecido a los rumbos. El cirujano decía, bueno, vamos a respetar, pero sí, sin el con el cordón todavía, claro. al más pequeño, pues fue ofrecido a los rumbos y fue generada una oración de gratitud hacia estas fuerzas y regresárselo a su madre. Es decir, fue algo muy lindo, que todavía lo recuerdo. Lo que pasa es que nos hemos visto muchas películas, ¿no? En que llegan al hospital gritando, llegan, señora, es lo más natural. Sí, doctor, ¿y usted cuándo ha tenido uno? No, pues nunca, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Que nos han mostrado. Han parido en cualquier cantidad de lugares, en el metro, en una temblor, en un huracán, y bueno, todas son lo mismo, ¿no? Gritos y ya, nació el bebé. Sí. No, es todo un proceso. Es un proceso que inicia en el momento en que la mamá sabe que está gestando, en que nos quitamos esa idea de embarazo que nos ha dado el patriarcado. Hace rato hablabas de patriarcados, sí, ¿no? Sí. Entonces dicen, es un embarazo, ¿no? No es ya un desde embarazo. Ahí. Porque embarazo, ¿qué implica? Estorbo, carga, molestia, achaques, cosa que cuando dicen, estamos, no, ¿qué embarazoso es eso? ¿No? ¿Qué embarazoso? Es embarazoso estar hablando así de un embarazo. Debería ser gestación. Que es gestación, ¿no? La dulce espera, le dicen. Qué lindo, ¿no? Término, dulce espera. Dulce espera. Le das todo desde el calcio de tu cuerpo, ¿no? Sí, para formar ese esqueleto. La alimentación más correcta. Y buscas la alimentación. Estamos hablando de una persona mentalmente sana, ¿no? Sí. Porque hay quien dice, lo utiliza para muchas cosas, ¿no? Para comerciar. Sí. Para chantajear. Así para es. Mil cosas. Entonces, ya tengo todo tu eso, hijo, ¿eh? Ahora. Ahora me mantienes y me mantienes bien. Y quiero todos mis antojos. Y sacas tu lista. Y todo, sí. Y hasta comerciales de una tienda de tecolotes, ¿no? Que dice, cariño, quiero un pastel con miel. Y se ven todos los papás en la noche con su bata en la tienda comprando para cumplir caprichos. Bueno, eso no es una gestación, ¿no? Okay. Eso no es realmente. Sí lo usamos, pero no debe ser. Bueno. Okay. Entonces, ¿qué hace la
partería moderna, ¿no? La partería moderna ha tomado lo natural, que es la gestación controlada, bien llevada, con una alimentación sana, con ejercicio, no fumes, no bebas, en fin. Quítate de modas, de tacones, de cosas apretadas, ropas apretadas y todo eso, para darle todo ese espacio a ese bebé que viene, que debe ser todo tu trabajo como mujer, como hembra de la especie, ¿no? ¿Qué involucramos? Pues a los varones, obviamente, porque socialmente hay muchos papás, muchos que están gestando junto con las mamás. ¿Qué están queremos? Gestando los dos. Los dos. Dice, ahora dicen los muchachos en términos modernos, estamos embarazados. Ambos. Estamos gestando. Sí. Bueno, pues qué padre, ¿no? Esa es la andanada de la New Age. Sí. Entonces, bueno, también es válido. Sí. ¿Qué más? Porque si una gesta biológicamente, el otro le acompaña una gestación psicológica, una gestación energética, una contención de una canasta de emociones. Exacto. De los dos. La canasta de emociones es también nutrirle a ese ser que viene, que se está formando, de una enorme cantidad de redes, pero de emociones. Claro. Y de energía. Y involucrar a las dos personas que lo hicieron ser, que nos dieron la existencia de esa personita, involucrarlo en su bienestar, que debe ser lo más ideal. Lo ideal. Después de 5 o 7 hijos, dice uno, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Uno más. Y de todos modos los quiere uno mucho, ¿no? Dices tú, mis nietas, mis nietos, ¿no? Pues los ama uno porque es el linaje, ¿no? Estamos hablando de toda esa tradición. Es la réplica. Exacto. Es cuando mi historia no en este mundo, sí, ¿no? Lo que vamos a dejar. Así es. Entonces, bueno, continúa el proceso de formación de ese ser. La partería moderna se vale de todos esos adelantos, como son ultrasonidos, visitas al mensuales. Incluso algunas rectificaciones quirúrgicas, sobre todo en la parte cardíaca, que puede corregir muchas veces algunos desórdenes y que se pueden hacer con mejor calificación. Efectivamente. Bueno, sí, ahorita hablamos de esas calificaciones. El bebé sigue su formación y todo eso. La partera tiene que estar al pendiente. Yo he visto abuelas de la zona maya, por ejemplo, que acomodan a los bebés, dicen los en los sanatorios, sí. ¿Qué crees? Tu bebé viene muy grande. Y yo digo como partera, pues qué padre, ¿no? Ah. Así sale más rápido, más fácil. Sí. Y se abre camino. Más fortaleza. Tu bebé, tu placenta se está cristalizando, efectivamente, pero es el proceso natural. Han llegado a espantarnos con esas cosas. Tienes poco líquido amniótico. Tómate una bebida, ¿cómo se llaman? Los sueros esos que venden en las tienditas. Y vas a tener una buena cantidad de líquido amniótico. Nada que ver. Entonces, se han dado la tarea en muchos lugares. De los mitos. De mitificarlo y de decir, ¿sabes qué? Estás mal. Tu cadera es muy estrecha. Te va a doler mucho. ¿No? ¿Con qué fin? Pues de vendernos una cesárea, claro, ¿no? En esos lugares. Que nos volvamos a consumidores de su procedimiento quirúrgico. Así es. No es mala la cesárea en un momento dado. Claro. ¿No? Que una señora tenga la presión muy alta, subidísima. O le damos esas vueltas de cordón en donde ya se compromete la oxigenación del cerebro del pequeño, ¿no? La pequeña. Se puede arreglar. A nivel partera se puede arreglar. No me voy a arriesgar a decir, sí, no pasa nada, vente y vamos a hacerlo, porque sí hay muchísimo deceso, sí, por parteras que no tienen esa responsabilidad. Qué importante, esa responsabilidad, ¿verdad? Hay que ser responsable. Que ese es también otro extremo que valdría la pena, ahora que lo mencionas, platicar acá. ¿Quién y no estaría ya calificada para ejercer de manera muy responsable decisiones en aspectos que pueden generarle un problema a un tercero? Así es. Que eso es donde la Secretaría de Salud siempre está diciendo, bueno, ¿hasta dónde, no?
Y por ello, pues lo que siempre se ha venido luchando, que hemos participado en los consejos de medicina mixta ante la Secretaría de Salud, es ¿por qué no generar ya un colegio mixto? ¿Por qué no generar una capacitación pareja? ¿Por qué no certificar en las comunidades que las parteras que se van a desarrollar como tales, pues ejerzan sus decisiones con estos criterios para abordar los límites y canalizarlos ya a la medicina de segundo nivel? ¿Y por qué esperarse a que ya se nos quedó, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un reto tremendo por parte de la autoridad, es una, ¿no? Sí, por parte de la autoridad, sí. Nos han vendido muchas cosas, entre ellos eso de las certificaciones, ¿no? Uh-huh. Ahora ya hasta nos certifican como danzantes. Danzamos en el zócalo. O los trajes es un cotorreo. Como dicen, bueno, una ridiculez. Sí. Certifícate como danzante. Espérame, ¿cómo voy a certificar como danzante? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Uh-huh. Diferente. Las parteras tradicionales, las parteras, las abuelas de las zonas... De pueblos originarios. No necesitan realmente gran certificación, uh-huh, porque lo están haciendo desde que son nenitas, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué fue tu abuelita? No, pues mi abuelita ayudaba a las señoras, uh-huh, y medio pueblo son traídos por esa abuelita, esa partera, sí, la mamá, luego las hijas, y lo están haciendo constantemente. Sí. Entonces, ¿quién nos puede certificar? Desde médicos tradicionales, ¿eh? Nuestra comunidad. Así es. Haciendo estos círculos de autocertificación. Mm. Ellos mismos saben. Nos puede certificar esa comunidad que dice, ah, sí me alivió, sí me curó, uh-huh, sí sabe lo sí que está haciendo. Sí está calificada. Sí sabe lo que está... O otro médico tradicional, uh-huh, ¿sí? Que dice, yo respondo por ella. Uh-huh. Y a ese médico tradicional o a esa mujer medicina lo conoce todo mundo y sabe que realmente. Pero si a eso le puedes arrimar, complementar con mecanismos de la medicina biofuncional, mm, y que sea canalizado cuando vengan elementos de calificación de riesgo, ¿por qué no? Claro, una partera responsable, uh-huh, lo primero que te dice es tus análisis. Tomaste la presión, uh-huh, llevaste un control prenatal, uh-huh, ¿sí? Ya te preparaste realmente. Esos antecedentes. ¿Sí? Y lo primero también que tenemos que tener a un lado, a la hora que estamos con el parto, ya la labor y todo, es teléfonos de emergencia. Exacto. ¿Sí? Ese respaldo. Los lugares en donde pueden ayudarla de otra manera. Uh-huh. ¿Sí? Porque ya cuando eres rebasada, vamos. Se rebasan las posibilidades llegan, que es poco, ¿eh? Realmente, ajá, es poco. Pero no nos quita nada, como sí, personas responsables, pensantes, sí, decir, allá está el teléfono, llama a una ambulancia porque esto se salió de control. Entonces serían criterios mucho más integrales. Por supuesto. Y bueno, ahí siempre lo hemos dicho, las autoridades siempre les falta esa sensibilidad para detonar mecanismos mixtos. Les cuesta mucho trabajo, ¿sabes por qué? Porque los médicos obstetras, ¿no? Los muchos de ellos, sí, son contrarios a la medicina tradicional. A los procedimientos. Y les dices, sí, yo soy mujer medicina, y lo dices con toda humildad, ¿no? Y se te quedan viendo así y dicen, ¿A poco? Pues, ¿qué sabes? Es ciencia pura la medicina. Claro. De nuestros abuelos fue lo poco que se conservó después de la llegada de los... conquistadores. De los del otro lado del mar. Sí. Y fue de lo poco que se conservó, ¿por qué? Porque ellos no traían una medicina tan avanzada como la que había aquí. Sí, se con tenían tanta integración que aliviar de mecanismos y herramientas, muchas veces están las plantas medicinales. Oh, por supuesto. Hay plantas para distender, hay plantas para regular, hay plantas que van dedicadas a la mamá. Así para es. Que regule su circulación, regule su ritmo cardíaco, etcétera, y que muchas veces los médicos generan una aplicación de medicamentos con medicinas que tienen que ser sintetizadas y que van a causar iatrogenia, un efecto completamente de distorsión en así lugar es. de mejorar, cuando la medicina tradicional tiene todos estos recursos así en es. Las plantitas. Y bueno, necesariamente no tienes que dar muchas cosas, ¿no? Es algo muy simple.
O sea, la naturaleza es tan sabia El cuerpo que hay que es, así acompañarla. es, el cuerpo es sabio, tu cuerpo sabe qué hacer, Sí. el bebé sabe qué hacer También. también, y entonces es un proceso tan natural, lleva su tiempo, Sí, sí sí, lleva su sí. tiempo, Sí. y hay mamitas que son rapidísimas, y hay mamitas que tienen horas y horas. Para eso se trabaja. Actualmente están poniendo casas de parto, que Parto están, natural, parto consciente, como quieras como llamarle. quieras decirle, hay parto en temazcal, ese Sí. viene desde milenios, ¿no? Sí. Desde que inventaron el temazcal. Sí. Es un parto precioso Sí. y en su mayoría son partos verticales porque la moda de parir de Acostado, sí, acostadas y lo voy a viene explicar por qué, porque diferente. de alguna manera la gravedad hace un Hace mucho ejercicio del trabajo, peso sí. específico de los diferentes componentes que le acompañan al bebé, Así es. y eso hace que la cadera se abra, que es lo que se necesita, el canal vaginal, y entonces ahí el bebé hace esta distensión, que son de 2 a 3 centímetros, y entonces esto le da y le garantiza menos problemas en el Sí parto. asististe al parto. Pues te dije que lo vi, Sí, y es bien importante y también. además en algunas zonas lo que utilizan es el rebozo y el El árbol. rebozo, el árbol, una cuerda, las vigas de tu casa, Sí, las hamacas, sí. en la zona maya, por Ve usted ejemplo, cuántos ¿no? mecanismos Entonces, están ahí listos para usted para si todos, entramos en esta red todas, de confianza, ¿no? así es. Primero la confianza en el cuerpo, la confianza de la mamá y su propio mecanismo para hacer que la vida continúe ahí de manera esplendorosa, ¿no? Así es. La confianza en tu cuerpo, la confianza en tu mamá, la confianza en lo que te puedan decir tus abuelas, que son, Sí. porque ahora les dicen, no le hagas caso a nadie, solo a tu pediatra, solo a tu ginecólogo. Y Sí. entonces la pobre mamá está viendo y dice, ya lo pasé, hija, ¿no? Entonces, todo eso se está tratando de evitar la violencia en el parto. Qué Que no te importante corten, porque que no te hagan una horrorosa episiotomía, que es monstruosa. Ahí está el parto. Y le pusieron ahí una cara que no es de sufrimiento, ¿eh? No, Es es de de éxtasis. Así concentración. es. Porque estás en tu En tu trabajo trabajo real, en tu chamba fuerte. de Y parir. entonces, Dar a luz. dar a luz, de parir, de seguir A ver si tu tienes el línea, ¿no? Borja que está todavía con más filigrana. Y estas son las manifestaciones de cómo el lanzarse, ¿no? El bebé ahí El bebé está a hacia el la nueva mundo, realidad. así es. Estamos en una realidad de agua, en una realidad húmeda, Húmeda y oscura. oscura, es la caverna, Así es. y nacemos a ese nacimiento como Quetzalcóatl en el amanecer, que es Venus. En el Tlahuizcalpantecuhtli. En el Tlahuizcalpantecuhtli, qué Así es. maravilla. Bueno, dinos dónde podemos hacer contacto contigo, qué les recomiendas a las mujeres, primero que se van a embarazar y luego las que ya están, a las dos, ¿qué les puedes decir? Que tengan muchísimo cuidado con ellas mismas, que se tengan toda la confianza. Todo eso que hemos visto en películas, en, ¿cómo se dice? Telenovelas, Sí. es muy, muy exagerado, ¿sí? Sí. Sí, es una cuestión de trabajo muy fuerte, pero es muy hermoso. Lleven sus visitas al médico, sus visitas médicas, con puntualidad, porque también dicen, ah, voy a parir en mi casa y nunca se Nunca van aparecen al médico. a que les hagan una Vea qué revisión. importante Eso es esto. Esto importante. no, digamos, excluye el proceso que nos brinda la medicina alópata, No. pero si usted está cuidada en ambos Sentidos. sentidos, en ambos procedimientos, entonces usted tiene la tranquilidad de que todo va bien y precisamente una indicación a tiempo. Le va a salvar la vida a usted y le va a salvar la vida también al Al bebé, bebé. porque a veces es o se va uno o se va el otro, Muchas veces, sí, hay veces que el bebé decide no quedarse, de plano, y dice, no soy de aquí y No me toca. no, no, no voy a estar aquí. Entonces, sí es una cuestión muy dolorosa, también
Hay parteras que llevan ese rubro, ¿no? De sí. tanatología, sí. ¿no? De pérdida. Sí. Y también es bien importante y muy hermoso también porque nos da otro panorama muy a la mexicana, por cierto. Regrésala un poquito para que se vea un poco mejor, está muy graneada, pero ahí tienes a Mayagüel, que está dentro del maguey, precisamente. Es la esencia del maguey. Ajá. Y aquí está Tlazolteotl, ahí está la gran paridora. Sí. Es la esencia de la tierra, uh-huh. que va a compostear todos los desechos orgánicos, uh-huh. ¿no? Plantas, animales, cuerpos humanos, que tiene que animales pudrirse para separarse para, uh-huh. y que cada componente regrese a su lugar. A su lugar. Por eso le ponen su boca sucia. Y es sí. la gran paridora porque después de toda esa mezcla, composteo, de mezcla y fertilización, ajá, uh-huh. tiene que ver con fertilidad, da a luz algo hermoso, uh-huh. ¿no? Como es un ser humano. Que es la vida la vida regenerándose. Así es, es la regeneradora, es la fuerza regeneradora. Sí. De la las posiciones de parto, uh-huh. siempre las vemos en vertical. Estamos en vertical. En vertical. Y uh-huh. están precisamente ejerciendo esta posibilidad para que la cadera trabaje bien y el impulso de esa fuerza pues haga salir al nuevo ser. Al nuevo ser. Así independientemente es. De todo ello, pues que las mujeres que están en esta fase gestacional, pues se asesoren con que ustedes. Que se acerquen, hay una asociación mexicana de partería. ¿Dónde y cómo? Está en internet, tiene sus páginas y todo, es la Asociación uh-huh. Mexicana de Partería. Asociación Mexicana de Partería, asociación así póngale. Civil. Asociación así es, Civil. Así. Está la maestra, bueno, todas las maestras de ahí, todo el consejo. Sí. Si alguien dice soy partera, tiene que estar recomendada, tiene que haber reconocimiento, ¿no? De las personas. Para no hablar certificación, pero sí reconocida por el gremio. Reconocida, ¿no? Por el gremio, pues uh-huh. sí, podría ser, pero más que nada por las personas que dicen sí, yo me atendí con ella, recomendaciones, no dejar sus visitas, su procedimiento, ¿no? médico, ginecológico. Y con la misma partera, porque la misma partera va a llevar un proceso, ¿sí? Su expediente. Para hacerle un expediente y para poder decir si estás bien, estás al 100, vas a parir en tu casa, en una temazcal. Tina, en el temazcal. Si quieres, nos vamos al campo, no hay ningún problema si te sientes a gusto, sí. ¿no? Y sin problema. Hay compañeritas que están trabajando todos los días en los hospitales que nos permiten acompañar. Fíjese usted ya como la plataforma de los hospitales ginecobstetricia privados y también ahora ya con estos pequeños cambios. Sé, por ejemplo, en la Ciudad de México del Hospital General, está la Secretaría de Salud ya empezó a desarrollar unidades mixtas donde así la partera, es. El médico tradicional, incluso el médico alternativo, llame usted homeopatía, acupuntura, uh-huh, lo que sea, el que sea, ya el no que se sea. Le ve raro andar en los pasillos, así ¿no? Es. Y puede ir acompañando al parto. Y se pide el permiso y llevo a mi acompañante y dan la oportunidad. Eso y es usted, bien importante. Eso. Sí. Estuvimos trabajando con la jefa de enfermeras del Hospital General precisamente uh-huh. hace algunos años para generar este tema de preparar a las enfermeras en medicina tradicional, fíjate qué importante sería. Así es. Pero siempre había como un celo de cómo la enfermera va a poner aquí los tonos de las decisiones si hay un médico. Hay un médico, es la jerarquización. Yo las terrible. Entendí perfecto, sí, de decir, sí. bueno, a ver mi médico, vamos a mandar aquí una serie de procesos. Sí. En paralelo, el médico pues siempre va a sentir, ¿usted qué opina? Si lo primero que les dicen, ustedes no opinen. Así es. Ustedes acompañen la decisión médica. En primera te quitan toda la intención, sí. porque sí hay mucho acoso, la verdad. La neta, hay mucho sí. acoso, la neta. La verdad neta. Sí hay mucho acoso, sí hay mucha restricción. Sí. ¿sí? Entonces, hacia la enfermera.
hacia la enfermera, hacia la partera, hacia la dula, sí hay. Hay médicos que dicen, ah, pues adelante, pásate sin problema. Y bueno, pues qué padre, ¿no? Pero sí, sí hay todavía muchísima restricción. Hasta con la mirada de qué o qué. No, simplemente así como que se ve el equipo de médicos y dice, esta guarachuda que va a ser, ¿no? Entonces dice uno, pues sí lo hago, ¿no? Sí lo sé hacer, permítanme trabajar, es lo único que yo solicito, ¿no? Humildemente. Porque también. Más respeto, ¿no? Respeto. Respeto. Y también ya empezó la andanada económica. Hay hospitales privados que tienen unas salas de parir preciosas y son muy caras. Una partera médico tradicional no se va tan arriba en millones, miles y, y miles de miles de miles. No es cierto. Hay quienes lo hacemos inclusive de manera amistosa y sí, por trueque, o en intercambio, trueque o lo que sea. No? Así como que, pues sí, yo veo que estás muy mal de dinero porque ya gastaste un dineral y tienes cuatro bebés. Te recomiendo que ya te vayas a un hospital a que te hagan algún tratamiento para que ya no tengas más niños. Te recomiendo que lo hagas, pero sí te voy a atender sin problema y vamos a salir y vamos a estar bien. ¿No? Pues ahí está la opinión de una mujer que está dentro de estos círculos de medicina tradicional, de estas mujeres de partería que pueden brindarle pues toda la confianza y toda la capacidad para que usted esté bien en este proceso gestacional, en donde pues todos renacen, porque también la mujer renace en un nuevo estado, no saben también cómo. Su pareja y también su todos claro. Están como en una nueva etapa. Así es. Y eso a veces como que lo desconocemos. Y ahora, usted particularmente, ¿dónde la podemos localizar? Ah, en mi Facebook, soy Rosy Iztahuitzilin. Iztahuitzilin. Así es. Ahí está. Ahí estoy. Y pues, acérquense a los círculos de parteras. Sí. A los círculos de mujeres que van a ayudar a otras mujeres. Muy bien. Pues, Senkatlazocamati, que en náhuatl quiere decir muchas a gracias. Y pues que venga usted, invite a los que usted considere que pueden platicar bonito, venir aquí, contarnos temas. Muy bien, muchas gracias. Contarnos temas de la danza, de la tradición, que nos vengan a contar del Tonalámat. Por supuesto. Que sea esta su casa y dígale a Rose Sandoval que a través de usted se va a traer un acompañamiento y que algún viernes tengamos aquí a un danzante, se traen fotos, claro que, sí. Que apoyemos obviamente los grupos que vienen haciendo mucho esfuerzo hace generaciones por preservar, que me parece importante que esto ocurra, puesto que en estas amenazas, yo diría, que esta cultura que ha sido el resultado de una colonización, diciéndolo de una manera muy clara, pues ha comprimido. Afortunadamente hay un gran esfuerzo de jóvenes hoy día donde están retomando todos estos usos y pensamientos y costumbres, muchos grupos culturales, así investigadores es, sí. Ahí viene ya fuerte la Toltecayot. Entonces pues qué bueno que esto esté pasando, porque es para recuperar rostro y corazón Inistlin Yolot. Pues muchas gracias, maestra, esta es su casa y pues ahora sí que pida gracias. Su fecha y su tema y su acompañante, pues el y Tonalámat venga, pues, es lo que sigue. ¿Por qué no le seguimos con claro el Tonalámat? Que la gente tonal qué, entonces explíquenos rápido qué es Tonalámat. El Tonalámat, en un minuto. El Tonalámat es hay un calendario que no sí. es ni calendario ni es azteca, ¿no? Así y es. Entonces lleva una cuenta de tiempo. Una cuenta de tiempo. El Tonalámat es la cuenta humana, uh-huh. ¿sí? Se lleva para conocerte, dicen horóscopo azteca, no es ni horóscopo tampoco. Ni tampoco es azteca, es que antiguo. Estamos llenos de ideas de creencias, asiáticas, de mala información asiáticas, que tienen ideas de dioses, de sí. horóscopos y del nada porvenir, que nada que ver. Ahora nos dicen, ah, eres chamán. No, no soy chamán, tampoco. Los chamanes son de Siberia y ya desaparecieron. ¿Y sabe qué quiere decir chamán en náhuatl? Mentiroso, así no, que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno. Entonces, pues, ¿cómo conocer este ritmo de la energía del día? La energía del día, Ashkantikate, Chicome, uh-huh, Ejecatl. Ajá. ¿Sí? O sea, hoy estamos en un día, somos y estamos. Sí.
En un día seis vientos. Seis vientos. Y pan, Teotleco Mestli, en o sobre la veintena, no es mes, es veintena, Teotleco, que es sube difunto o llegan las energías. Ándele. Entonces, pues muy pronto, maestra, que esté usted por acá, bienvenida, le agradecemos hoy que esté aquí con nosotros y que pues hacemos más temas aquí en esta mesa de trabajo, ¿le claro parece? Que sí. Gracias, Tlazo Kamati. Quédese aquí en la programación de Planeta 2013 de Mundo Holístico. Muchas gracias, como siempre, a Adrián Patiño, que está ahí en los controles técnicos, y regresamos tan pronto se despida este programa. Hasta luego. Muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas.